que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaura. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Thank you.
ciegos en Belén, introducida por el mayordomo. Así en los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Padres, oh, de todo linaje lenguaje.
ilusión, llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir los siete senos. Mientras ella huía de atar la palabra,
Amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde la lectura sea comprensible y podamos entrar rápidamente en la cena de su Santo Espíritu. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia. Esto es tu palabra.
mensajero que ha venido en este último tiempo, Señor, que tú le enviaste, el séptimo ángel, un profeta gentil, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado. El mensaje ha salido, Señor, razón que tú dijiste es que solamente una manada pequeña, simiente predestinada, captará, oh Padre. Pero también, Señor, tú dijiste en Mateo 12:42 que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar, este es tu mensaje, Señor. Y también este mensaje que estamos lecturando, Señor, un mensaje glorioso de este último tiempo, Señor. Nuestra siguiente promesa, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das a cada uno de vosotros, oh Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu en esta tarde para poder lecturar y poder entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y vamos a finiquitar estos últimos párrafos de este mensaje glorioso titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de julio del año 1962. Párrafos 85 dice, ¿no vendrán ustedes y consagrarán su vida? Si ustedes son cristianos y no están viviendo en victoria como deberían estar viviendo, ustedes saben que si Jesús vendría esta noche, ustedes no estarían preparados para irse. Ustedes estarían asustados. Algo estaría mal. Si ustedes se van a casa, empiezan a viajar por el camino y sienten que su corazón está fallando, el doctor tomaría su pulso y diría, oh, no hay remedio, se va a morir. ¿Qué si sucede un accidente automovilístico y la sangre empieza a salir? Ustedes sienten que su corazón se está moviendo. Ustedes están debajo de un automóvil atrapados. Oh, ustedes desearían haber venido. Es muy tarde para entonces. Vengan ahorita. No corran el riesgo en ningún momento, amigos. Vengan. 86. Ahora, déjenme decirles, ustedes nunca jamás verán algo que es más real de parte de Dios hasta que vean a Jesús cara a cara, porque eso es exactamente lo que Él hizo cuando estuvo aquí. Él lo haría otra vez si Él estuviera parado aquí mientras este día está avanzando. ¿No vendrán? Yo le amo. Todos canten, levantemos nuestras manos, yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Algún día ustedes querrán oírlo a Él y decir, bien, mi buen siervo y fiel, el que confiesa su pecado. Pero si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, entonces Dios no escuchará mi corazón. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es algo que ustedes saben que están haciendo, que no deberían hacer y todavía no se arrepienten de ello. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, sabiendo que yo lo debería hacer y no lo hago, entonces Dios prometió. La Biblia promete que Dios no oirá su oración si ustedes saben que lo deberían hacer y no lo hacen. ¿Es eso correcto, hermanos? ¿Es eso correcto, hermanos ministros? Es verdad, si ustedes miran a la iniquidad. 87. Ahora, si ustedes pertenecen a estas iglesias, ustedes dicen, bueno, allí está parado mi pastor, él cree que yo soy un cristiano. Correcto, vengan, conságrense ustedes mismos otra vez. Su pastor estará feliz por eso. De seguro que sí estará feliz. Él estará feliz de saberlo. Él sabe que la sinceridad verdadera, el deseo de su corazón es el hacer lo que está correcto. Yo tengo, si fuera en mi iglesia, yo de seguro lo estaría. Y ustedes sí son mi iglesia. Todo el mundo es mi parroquia, así que ustedes son mi iglesia y yo estaría feliz. Consagren sus vidas mientras lo cantamos una vez más. Luego vamos a orar. Vengan ahora. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en el Calvario.
Inclinemos nuestros rostros ahora, tarareando. Voy a irme entre la gente aquí abajo ahora. Todos orando. Ahora, ustedes vengan aquí. Ahora, la única cosa que ustedes pueden hacer es confesar de su corazón, confesar que están mal y creer. 88. Ahora, Dios los vio caminar hacia aquí al frente. Él es infinito. Él conoce todo al respecto y Él lo vio a ustedes caminar hacia aquí al frente. Él fue el que les habló a ustedes. Él conoció su corazón. Él habló y ustedes pasaron al frente. Él los ve ahorita. Ustedes confiesen su mal. Digan, Dios, siento mucho haberlo hecho. Ayúdame en esta noche, Señor. Yo quiero vivir para ti. Por tu gracia me pararé fiel a ti hasta el fin del mundo. Yo seré tu siervo. Ahora que todos en la audiencia se inclinan y oren. Oh Dios, nuestro Padre, nos estamos acercando a tu trono de gracia. Parados alrededor de este altar en esta noche están parados algunos, un grupo grande de gente. Muchos de ellos son miembros de iglesias. Algunos de ellos quizás nunca han hecho una confesión. Algunos de ellos la han hecho y han fallado. Pero Dios, yo sé que tú tienes confianza suficiente en un hombre que mientras él está tratando, él falla y entonces es un verdadero soldado como para ponerse de pie y tratar otra vez. Dios, te pido que tú contestes cada una de sus peticiones. Ellos están parados aquí ahora con sus rostros inclinados, con sus corazones inclinados. Ellos te están creyendo. Tú eres su Dios. Ellos están confesando sus errores. Y ellos quieren estar bien, Señor. Ellos quieren que toda incredulidad sea quitada de ellos. Permite que el pecado que asedia, que fácilmente los molesta, permite que sea quitado de ellos esta noche para nunca regresar otra vez. Yo te ruego por cada uno de ellos. Tú lo observaste cuando se levantaron de sus asientos, bajaron desde el balcón, salieron de los pasillos. Ustedes dicen, bueno, eso yo me pudiera haber parado ya en la audiencia y sería lo mismo. Dios, el llamamiento al altar era para venir aquí al frente y eso demostró que ellos no estaban avergonzados en admitir su error. Y ellos vienen confesando delante de Dios y de los santos ángeles, confesando delante de sus compañeros que ellos han estado mal y ellos quieren estar bien. Cuando ellos caminaron aquí al frente, el mero de caminar hacia aquí fue su confesión. Mira, tú prometiste que ellos serían perdonados y yo sé que lo son, Señor. Y los vuelvo a ti ahora como tu siervo en una palabra de oración, creyendo, sintiendo en el corazón que el gran Espíritu Santo está muy complacido con lo que ellos han hecho. Yo te pido, Dios, que ellos vivan una vida victoriosa todo el resto de sus días, que el resto de sus días estén llenos de victoria, que Satanás, que las enfermedades los dejen, que no haya ni una cosa que los moleste, y que ellos te sirvan todos los días de sus vidas. Y algún día, si tú tardas, y ellos llegan a la hora de la muerte, y los vientos escalofriantes empiezan a aparecer a lo largo de la cama, o los vapores fríos del Jordán soplan en sus rostros, nosotros sabemos que el viejo barco de Sion soplará su silbato y pasará por allí y recogerá a ese peregrino para cruzar al otro lado del río. Concédelo, Señor. Los desembarcará sin ningún peligro en la tierra de la promesa. Dales vida eterna, Señor, y resucítalos en los postreros días. Concédelo, Señor, que mañana cada uno de estos miembros de la iglesia vaya a su iglesia con un rostro resplandeciente y un testimonio para la gloria de Dios de que ellos encontraron una nueva ancla esta noche y que ahora son cristianos dedicados para tu servicio. En el nombre de Jesús los encomiendo a ti con mi oración. Y, oh Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, toma a cada uno de ellos que yo les entrego con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Párrafo 91. Ahora los que están aquí alrededor del altar, que han venido para hacer su confesión de que ustedes han estado mal y ustedes creen que Dios les perdona, yo quiero que ustedes levanten sus manos, así, levanten sus manos, digan, yo siento en mi corazón que Dios me ha perdonado y desde esta noche en adelante yo prometo servir a Dios el resto de mis días. Ahora quiero que volteen hacia la audiencia. Solo volteen, todos ustedes en el altar, volteen hacia la audiencia, en esta dirección. Ahora levanten sus manos otra vez hacia la audiencia y digan esto, oren por mí, díganlo conmigo, oren por mí.
todos los que la gente parada aquí, repita después de mí, oren por mí, que yo sea siempre fiel a Dios. Yo sé, hermano y hermana, que serviré a Dios y yo deseo sus oraciones. Párrafo 92. Ahora, todos ustedes allá en la audiencia que harán eso, levanten sus manos a ellos y digan, mi hermano y mi hermana, yo les prometo mi oración y honraré la palabra por ustedes, mi amor y mi lealtad, como mi hermano y mi hermana. Dios, ayúdame a hacer eso. Amén. Ahora, todos nosotros, con nuestras manos levantadas a Dios, yo le amo. Yo le amo. Muy bien, pastor. Recuerde el servicio. Recuerde el servicio de mañana. Siento mucho haber terminado tarde. Usted dígale que oraré por cada uno de ellos. Aun si me tengo que quedar hasta medianoche. Por la noche, mañana en la noche, perdón. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos terminado con la lectura de este glorioso mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962, que haya quedado plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura de nuestro siguiente mensaje titulado Muéstranos al Padre. Servicio realizado también en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Muéstranos al Padre. Párrafo 1. Gracias, hermano Border. Pidámosle a Dios ahora por nuestras peticiones. Denla a conocer levantando su mano. Dios, recuérdame. Nuestro Padre Celestial, nos hemos acercado ahora al servicio de clausura de esta campañita corta. Te damos gracias, Padre, con todo nuestro corazón por lo que tú has hecho por nosotros, por este grupo de gente. Y en nuestros corazones ha sido escrito con la tinta indeleble de Dios que Jesucristo aún está vivo y viviendo siempre para hacer intercesiones. Te damos gracias por esto. Rogamos, Padre, que ni uno solo sea excluido, que toda persona que está en la presencia divina pueda recibir eso por lo cual levantó sus manos. Parte más el pan de vida a nosotros ahora, Padre, mientras esperamos para que animes nuestra fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Siempre hay algo acerca de una reunión que es difícil tener que partir. Batallamos, peleamos, nos esforzamos por todas las regiones, pero luego, cuando llegamos a un punto donde realmente nos empezamos a conocer unos a otros, tenemos que poner un alto a ella para ir a otro lugar. Los hermanos me acaban de decir hace unos momentos, el hermano allí, que todos ustedes me invitaron a que regresara. Les doy las gracias por eso. Eso demuestra que ustedes todavía aman la palabra. Les doy muchísimas gracias. Y ahora voy a la isla de Vancouver. Comienzo allí el martes en la noche, allá en un lugar llamado Port Alberni, Alberni, Port Alberni, creo que es al otro extremo de la isla de Vancouver. Estaré allí el martes, el miércoles y el jueves. Y luego el viernes, el sábado y el domingo regreso a Victoria, en la isla. Así que
Si alguna de su gente vive alrededor de allí, pues de seguro estaríamos contentos de verlos y tengo mañana estaré viajando. Los hermanos ofrecieron llevarme a pescar allí. Oh, hermanos, ¿cómo me gustaría hacer eso? A mí me encanta eso. Y el hermano Rasmussen, la última vez que estuve aquí, me llevó aquí a Coos Bay o algo así. Y, oh, pesqué un pez grande que yo estaba a punto de... Yo todavía puedo sentir ese tirón al final de la cuerda. A mí me gusta mucho eso. Pero ustedes saben, yo quisiera poder hacer eso y luego simplemente sentarme en el barco y hablarle a los hermanos y todo. Estoy seguro que sería un tiempo muy maravilloso, pero no lo puedo hacer porque esos barcos que van y vienen están llenos de gente. Puede que tengamos que esperar quizás un día para llegar allá y los barcos están muy llenos. Dicen ellos algunas veces trayendo más de 400 automóviles en una sola ocasión. Alguien me dijo que uno tiene que tener una reservación un día antes para poder cruzar a muchos lugares. Así que ojalá yo pudiera hacer ese viaje, hermanos. Oh, vaya. Yo espero que ustedes puedan ir y yo lo estaré disfrutando. Porque ustedes lo están disfrutando, ¿ven ustedes? Pero algún día, allá, al otro lado, cuando todo el ajetreo se haya terminado y todo esté calmado, yo espero encontrarme con cada uno de ustedes. Sé que muchos de ustedes, hermanos, aquí son cazadores y pescadores, y ustedes conocen la oración del indio. Cuando todo haya terminado, yo espero que allá en los grandes senderos de caza, allá atravesando la gloria, que nos encontremos otra vez unos a otros mientras nos estemos esforzando allá. Son sin fin. Ellos nunca tendrán fin. Y para cualquier hombre que ama el bosque y cosas así como ustedes, gente aquí en Oregón lo deberían amar. Aquí en un lugar hermoso del mundo, hay un grande sendero de caza allá que sencillamente no termina. Yo los estaré buscando a ustedes allí por el camino en alguna parte, pero los veré allá por la gracia de Dios. Y nuestras hermanas, me imagino, viendo a alguien allá alrededor de los manantiales burbujeando, ver a nuestras hermanas amadas allá, sentadas, acariciando la melena de un león, de un tigre o algo así. No habrá nada que dañe allá. Ustedes pudieran estar allá 1 millón de años y no tendrán menos tiempo que el que tenían cuando primero llegaron allá. Será glorioso cuando lleguemos allá. Amén. Yo estoy anhelando ese día. Hoy día yo me estoy esforzando, tratando, jalando, presionando, clamando, reprendiendo todo lo que pueda hacer, porque los quiero ver a todos allá. Me estoy esforzando con todo mi corazón. Mis patrocinadores, cómo aprecio a esos hombres. Solo Dios sabe cuánto los aprecio. Por supuesto, ellos entienden que yo sé por lo que ellos han pasado. Yo oro por ellos, y no únicamente ahora, sino que oraré constantemente por ellos. Ellos han pasado por una gran batalla. Hombres que harán eso para traer aquí algo que ellos creen que es de Dios, para animar a su pueblo y a su iglesia. Yo tengo respeto para ellos. Ellos pertenecen probablemente a diferentes organizaciones. Quizás algunos pertenezcan a las asambleas de Dios, algunos a la iglesia de Dios y algunos a los independientes y algunos, a una cosa y otra. Pero estamos unidos, somos hermanos. Yo tengo unos hijos. Cuando voy a comprar helados para esos niños, déjenme decirles. Uno dice, tráeme uno de vainilla. El otro dice, tráeme uno de chocolate. El otro dice, tráeme de fresa. Cuando regreso, parece que tengo un arco iris. Cuando veo todos los diferentes colores. Pero ¿saben qué?
Todos ellos son mis hijos. Todos están comiendo helado. El gusto no importa. Ustedes saben lo que quiero decir. ¿No es así, hermanos? El gusto no cuenta. Nosotros estamos comiendo helados. Creemos en el mismo Dios, la misma experiencia. Y ustedes saben, después de todo, el arco iris es un pacto. Eso es correcto. Así que hemos hecho un pacto en nuestros corazones de ser hermanos, trabajando juntos para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Que ustedes ondeen ese estandarte de su gloria por largo tiempo, hermanos. Que Dios siempre sea con ustedes cuando las horas estén oscuras y difíciles. Yo estaré orando por ustedes y ustedes estén orando por mí, todavía lanzando la red hasta que nos encontremos al otro lado. Párrafo 7. Nuestro hermanito director allí, yo pensé, cuando oí su nombre por primera vez, dije, él debe ser italiano. Me vine a dar cuenta que es ruso. Y cuando estuve en Finlandia llevando a cabo una reunión, yo estuve en la frontera de Rusia. Ahora escuchen, cuando la gente les diga, no estoy diciendo esto acerca de este precioso hermano aquí, ustedes saben lo que él es. Él vive aquí con ustedes, pero todos le dicen a ustedes. Y oímos mucha propaganda acerca de que toda Rusia es comunista y ustedes van por allí. No crean esas tonterías. Hay millones de cristianos en Rusia. Pues, ¿saben qué? Rusia. Solo hay 1% en toda Rusia que es comunista. Esas son estadísticas gubernamentales. 1%. Lo que Rusia necesita es un avivamiento. Ellos necesitan hombres de Dios que se paren firmes con algo real. Cuando aquel muchachito fue resucitado de entre los muertos en Finlandia, lo cual fue dicho aquí 2 años antes que él iba a resucitar de entre los muertos. Cuando ese muchachito fue resucitado de entre los muertos y ellos me estaban llevando a Helsinki, yendo por allí, y ellos tenían, yo siempre, es el único auditorio en el que he estado antes desde entonces, que tiene un anfiteatro, pero únicamente tiene capacidad para unos, creo yo, 25 o 30 mil. Y ellos le permitieron a un grupo entrar para hablarles a ellos. Luego lo despidieron y trajeron a otro grupo, un grupo nuevo. Cuando yo venía por el camino, me fijé en unos soldaditos finlandeses. Fue inmediatamente después de la guerra que ellos habían tenido con Rusia. Y ciertamente habían, muchos de sus hombres fueron matados. Y esos muchachitos, muchos de ellos eran tan jóvenes que nunca se habían rasurado. Tenían caras lisas, con esas grandes botas puestas, esos cuchillos grandes y colgándoles a su lado. Venían por la calle y ellos me tenían en medio de ellos. Cuando pasé por allí, los soldados comunistas, miren, yo no tengo que aceptar la palabra de nadie por esto. Yo estuve allí. Los soldados comunistas, cuando yo pasé cerca de ellos, se pararon allí con ese saludo ruso. Las lágrimas les rodaban por sus mejillas. Ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios como ese, que puede levantar a los muertos. Eso se divulgó por toda Rusia. Párrafo 9. La cosa que hizo a Rusia ser comunista fue debido a la debilidad de la Iglesia Católica allí, que le quitó todo el dinero a la gente y no le dio nada de vuelta. Y ellos no vivieron vidas diferentes y todo lo demás. Eso es lo que está volviendo a todo el mundo a ser comunista. Eso es correcto. Cuando ellos ven algo real, están listos para dar un paso adelante y recibirlo. Yo vi soldados comunistas rusos abrazar a un soldado finlandés cristiano y palmearle la espalda. Escucha, hermano. Todo lo que haga a un ruso y a un finlandés abrazarse
concluirá la guerra para siempre. Concluirá las guerras para siempre. Cristo es la respuesta para todo problema, pero es, para ellos, tiene que ser real. Amén. Párrafo 10. Nunca me olvido de esa noche, de una niñita finlandesa. Ellos me llevaron al dormitorio, por así decirlo, y yo no conocía a la niñita. Y su fotografía está allí en el libro que está allá atrás. Así que ella tenía una pierna como unas 4 o 5 pulgadas más corta que la otra. Traía un zapato grande fabricado debajo de él. Ella tenía un soporte alrededor de ella aquí y una correa en el extremo de su pie malo que le llegaba hasta su hombro. Y ella traía 2 muletas. Y ella acababa de salir del baño de las mujeres cuando yo iba pasando por allí y entrando con esos soldaditos finlandeses. Yo estaba comentando, tratando de hablarles, señalándoles con mi dedo a esos rusos allá, cómo ellos estaban respetando deidad. Y entonces cuando entramos, esa mujercita, niñita, salió del baño de las mujeres. Ellos habían estado diciendo que nadie lo toque. A mí me agradan los niños y los reunía a todos ellos en las tardes cuando los hermanos estaban llevando a cabo las reuniones y todos entraban. Yo conseguía algo de ese dinero finlandés y salía allá. Llevaba un montón de niños de un extremo al otro de la calle comprándoles dulces. A mí me agradan los niños. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje y recordando. Mensaje, muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Párrafos 11 dice, y así que esa niñita había salido. Ella pensó que había hecho mal, pues había salido a donde yo estaba y se detuvo. Y mantuvo su rostro inclinado, su cabello se veía descuidado y sus falditas harapientas. Supe después que ella era una huérfana finlandesa. Ella no tenía ni padre ni madre. Y así que ellos habían muerto en la guerra. Y cuando ella me vio, yo iba entrando en esta dirección y ella estaba parada en aquel lado e inclinó su cabecita. Y yo me detuve. Los 2 soldados detrás de mí me señalaron que si quiere que siguiera adelante. Y ellos ya estaban cantando, solo creed. Pero yo simplemente esperé. Sabía que esa niña quería algo y ella me miró otra vez. Levantó su carita y me miró. Yo no podía hablar su idioma, así que la llamé con un dedo. Ella vino a donde yo estaba. Cuando ella empezó, de la manera que ella tenía que caminar, ella ponía esos 2 muletas por delante, tomaba su hombrito y levantaba ese pie y lo ponía por delante, así. Luego caminaba. Luego levantaba su hombrito y ponía por delante ese pie inválido. Yo pensé que observaría a esa niña. Es sorprendente observar a los niños. Y la observé, y ella se empezó a acercar más, más y más. Párrafo 12. Y me quedé parado allí, y esos soldados voltearon para ver. Y cuando ella se acercó mucho a mí, amén, hermanos y hermanas, disculpen el audio. Estaba sin audio. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Estamos en el párrafo 11. A continuación dice, así que esa niñita había salido. Ella pensó que había hecho mal, pues había salido a donde yo estaba y se detuvo. Y mantuvo su rostro inclinado, su cabello se veía descuidado y sus falditas harapientas. Supe después que ella era una huérfana finlandesa. Ella no tenía ni padre ni madre, y así que ellos habían muerto en la guerra. Y cuando ella me vio, yo iba entrando en esta dirección, y ella estaba parado en aquel lado, e inclinó su cabecita. Yo me detuve. Los 2 soldados detrás de mí me señalaron que siguiera adelante.
y ellos ya estaban cantando, solo creed. Pero yo simplemente esperé. Sabía que esa niña quería algo y ella me miró otra vez, levantó su carita y me miró. Yo no podía hablar su idioma, así que la llamé con un dedo. Ella vino a donde yo estaba. Cuando ella empezó, de la manera que ella tenía que caminar, ella ponía esas dos muletas por delante, tomaba su hombrito y levantaba ese pie y lo ponía por delante así. Luego caminaba. Luego levantaba su hombrito y ponía por delante ese pie inválido. Yo pensé que observaría a esa niña. Es sorprendente observar a los niños. Y la observé y ella se empezó a acercar más, más y más. Párrafo 12. Yo me quedé parada allí y esos soldados voltearon para ver. Y cuando ella se acercó mucho a mí, se detuvo. Ella me miró y extendió su manita y agarró mi abrigo, besó el bolsillo de mi abrigo y lo soltó. Yo la observé. Ella alzó la vista y las lágrimas estaban en sus ojitos. Y ella tomó sus muletitas y se detuvo. Y extendió su faldita, lo cual es una costumbre muy finlandesa. Dijo, Kiitos, eso significa gracias. Yo la miré y pensé, aunque yo fuera el hipócrita más grande del mundo, todavía Dios contestaría la fe de esa niña. Yo me empecé a ir. La vi entonces en una visión alejándose de mí. Normal, volteé. Yo dije, cariño, y ella continuaba diciendo, Kiitos. Ella no podía entender una sola palabra que yo estaba diciendo. Yo dije, cariño, Jesucristo te sana. Ella decía, Kiitos, Kiitos. Y ellos me seguían empujando. Yo dije, bueno, algún día ella se dará cuenta de ello. Párrafo 13. Después que yo había tenido una línea de oración larga y grande, las muletas y todo apilado por donde quiera, el Señor revelándole al pueblo y llamándolos de la audiencia, mi hermano dijo, ya has tenido bastante por ahora, tienes que predicar otra vez mañana. Así que él vino para llevarme y yo dije, solo llama unas cuantas tarjetas más. Y cuando las llamó, la siguiente en la plataforma era esa niñita. Ella traía sus muletas. Yo le dije a la señora Isaacson, ¿y puede que ella esté sentada aquí hoy? Yo dije, señora Isaacson, solo diga lo que yo digo. Yo dije, cariño, allá en el pasillo, Jesús te sanó. Que algunos de los ministros te quiten ese soporte. Observa lo que sucede. Y cuando ellos fueron allá para quitárselo, yo oré por otra persona. Y ahí venía ella con ambas piernas tan normales como pudieran estar, sus manos levantadas, glorificando a Dios. Hasta donde yo sé, la niñita vive en Finlandia hoy, porque 14. Los niños son sorprendentes, ¿no es así? La simplicidad de la fe. Yo tengo dos niñitas. Ellas están creciendo mucho ahora. Ellas todavía son mis niñas. Yo salí a contar una pequeña historia acerca de ellas, de una ocasión que yo estaba esperando. Su mamá estaba esperando que yo llegara a casa. Yo había estado fuera en una reunión y las niñitas estaban esperando conmigo, mejor dicho, me estaban esperando. Y así que llegó el Sandman, personaje de folclore anglosajón, y a ella les dio sueño y como la una su mamá las acostó. Y el avión estaba retrasado. Cuando llegué estaba muy cansado para descansar. Como una noche yo ni siquiera pude dormir en lo absoluto. Así que me levanté como me acosté por unas 2 horas. Me levanté y me fui a la sala. Me senté en un sillón. Y yo siempre hago una parábola de ello. Rebeca es mi hija mayor. La pequeña Sharon se fue a casa para con su madre. Ustedes saben hace años. Pero Rebeca es mi hija mayor. Ella es 4 años mayor que Sara. Y Sara tenía entonces como unos 4 o como unos 2 años de edad, me imagino. Y Becky tenía como unos 6 años de edad. Así que para mí, Becky representó a la iglesia que ha estado aquí mucho tiempo. Ella era de piernas largas y delgadas. Y Sara era una niña pequeñita de ojos de color café, gordita. Párrafo 15. Y así que yo no sé, me imagino que sus hijos son como los míos. Se pasan la ropa que ya no usan. Así que Sara estuvo usando las pijamas de Becky
y las quedaban demasiado grandes. Ellas tenían esas pijamas con pies de conejo, ustedes saben, en aquellos días, y así que eran muy grandes para Sara. Así que esa mañana después del amanecer, bueno, cuando menos pensé, yo oí un ruido. Alguien se había volteado en la cama en el otro cuarto. Los niños y Rebeca despertó. Ella se dio cuenta. Papi debe estar en casa. Y salió de la cama tan rápido como podía. Eso despertó a Sara. Sara lo trató de seguir. Vicky le podía ganar. Ella tenía las piernas más largas, así que ella corrió y soltó a horcajadas en mi pierna. Saltó a horcajadas en mi pierna, me abrazó por el cuello y empezó a gritar, ¡Papi! ¡Papi! Y la pequeña Sara venía en esas pijamas de pies largos de Becky y se venía tropezando y ella era muy pequeña, no podía estar a la par con Becky. Para policías. Así que, y Becky volteó y miró a Sara que venía por el pasillo y ella dijo, Sara, mi hermana, yo quiero que sepas una cosa. Ella dijo, yo estaba aquí primero. Y tengo completamente a papi. Y no queda nada para ti. Ustedes saben cómo algunas de ellas nos tratan de decir hoy en día. Piensan que lo tienen todo. Ustedes saben. Ellas han estado aquí mucho tiempo. Empezaron hace 400 o 500 años. Ustedes saben. Y la pobre Sarita empezó a hacer pucheros. Sus ojitos color café se pusieron llorosos. Ella se empezó a regresar. Yo miré a un lado mientras Becky tenía su cabeza recostada sobre mí así. Yo le hice señas así y saqué la otra pierna. Ahí vino ella, saltó y cayó sobre ella. Sus piernas no alcanzaban el piso. Ella no había estado aquí mucho tiempo. Ustedes saben, así que ella estaba algo inestable y yo tenía miedo que ella se fuera a caer. Así que abracé a Sara y ella recostó su cabecita sobre mí de esta manera. Ella volteó y movió esos grandes ojos oscuros y alzó la vista a Rebeca y dijo, Rebeca, mi hermana, yo tengo algo que decirte. Ella dijo, puede que sea verdad que tú tienes completamente a papi, pero quiero que sepas que papi me tiene completamente a mí. Amén. Para 17. Así que yo pienso que sí. Solo nos entregamos nosotros mismos y adoramos al Señor, nos pudiéramos poner un poquito inestables mientras Él no tenga completamente a mí. Eso es todo lo que me importa. Si yo me puedo rendir tan completamente que Él me pueda tener completamente a mí, yo quizás no sepa todos los detalles minuciosos, no sepa cómo entrar en duelo con los credos y lo demás, así, pero una cosa. Un hombre me dijo en una ocasión, yo hice una declaración, y él dijo, un hombre muy brillante, y él dijo, usted sencillamente no conoce su Biblia. Y yo dije, pero conozco muy bien al autor. Así que eso es, conocerlo a él es vida. ¿No les parece a ustedes así? Sí, señor, si yo lo conozco, él me revelará su libro como él quiere que la conozca. Párrafo 18. Los hermanos me dijeron allí que ustedes recogieron una ofrenda para mí. Yo lo aprecio. Realmente yo no vine por eso. Pero lo aprecio. Yo siempre pido, si todos los gastos están pagados y todo, y ellos recogen una ofrenda, entonces, ¿saben ustedes lo que hago con eso? Yo mismo llevo a los campos extranjeros misioneros y sé que ustedes dan una porción de su sustento. Ahora está en mis manos. Yo soy responsable ahora. Está fuera que sus manos. Está fuera de sus manos, pero con la mejor pues de mi habilidad, yo la usaré para el reino de Dios y la edificación del reino. Yo pido que lo sea recompensado miles de veces. Ustedes que se han sentado en este edificio caluroso, ustedes que han apoyado a la reunión, ustedes han hecho todo bien. Yo les doy las gracias. No hay nada que yo pueda hacer sino decir esto. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo espero que Él los bendiga con todo aquello de lo cual tienen necesidad en esta jornada y estoy seguro que Él lo hará. Párrafo 19. Miren, les quiero hacer una pregunta y les quiero pedir un favor. Me estoy preparando ahora para salir enseguida. Yo tengo unas, como unas, tengo que ir allá con el hermano Leiming. Muchos de ustedes lo conocen allá en la Florida con los hombres cristianos de negocios, un par de reuniones y luego voy a ultramar donde no se pueden sentar como ustedes están aquí. Los hechiceros están parados allí retándolo a uno. Todo. Uno no.
Uno simplemente, uno no está en el frente de batalla aquí, pero allá uno sí lo está. Y cuando todo esté muy difícil y todo, puedo yo contar con que mi gente, mis amigos en Oregón, están orando por mí. ¿Harán ustedes eso? Solo oren por mí. Yo estaré contando con ustedes. Yo siempre oraré por ustedes. Y si ya nunca los veo de este lado del río, los veré al otro lado en el mismo testimonio, con el mismo testimonio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo creo que Él es el Hijo de Dios que todavía salva del pecado. Él sufrió bajo Poncio Pilato. Lo crucificó, murió, resucitó al tercer día y siempre viviendo para interceder en base a nuestras confesiones. Yo creo que Él vive. Párrafo 20, por último. Quiero tomar este momento para dar las gracias al hombre, al capitán, al general o lo que sea que nos permitió usar este edificio bonito. Yo lo aprecio confiando que Dios bendecirá ricamente este grupo, sea lo que sea que nos permitió usar esto, que ninguno de ellos se pierda, que cada uno de ellos aparezca en los santos de Dios, con los santos de Dios en aquel día, es mi sincera oración. Gracias, caballeros, y confío en Dios con todo mi corazón que todo saldrá bien para ustedes a través de la jornada de su vida. Y miren, espero que algún día regrese con el favor de Dios. Si mis hermanos lo quieren hacer, regrese a las reuniones de aquí, donde podamos tener una reunión extendida. Me gustaría tener un tiempo donde yo pudiera hablar con mis hermanos pastores una mañana y hablar acerca de las cosas del Señor. Le damos las gracias a esta dama amable aquí que tocó el órgano y al pianista. Le damos las gracias a todos los ungieres, a todos. Dios siempre esté con ustedes. Miren, esta tarde vamos a orar por toda persona y no los quiero retener mucho tiempo. Los he retenido mucho tiempo cada noche. Yo diría, perdónenme, pero hermano, hermana, de alguna manera, manteniendo el mensaje tan sencillo como he podido, yo sé que la semilla ha sido sembrada. Producirá en su sazón. Y ustedes oren por mí mientras sigo adelante. Yo siempre estaré orando y pidiéndole a Dios que los ayude. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando en esta tarde el mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Segundo, se me está demorando. Muéstranos al Padre, del año 6207-22, párrafo 21. Quiero leer un momento, un solo versículo de esta bendita Biblia esta tarde, para un texto. No hablaré extenso, porque tengo que orar por todos los enfermos. ¿Le llaman ustedes a él? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Le creen ustedes a él? Digan amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez oyeron ese cantito? Amén. Oh, seguro. Eso está bien. Está bien. Me gusta ese. Amén. El hermano Ed lo canta muy bien. Quiero leer en San Juan el capítulo 14 y el versículo 8 solamente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastas. Quizás lea el siguiente versículo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, has visto al Padre. Perdón, repito, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me gustaría tomar ese texto, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, significa satisfacer. Si tú me muestras el Padre, no nos satisfacerá. 22. Miren, ese ha sido el clamor del corazón humano a través de todas las edades.
de ver a Dios. Job de antaño clamó, si yo únicamente, en su angustia, si yo únicamente supiera dónde vive él, si supiera tocar en su puerta y hablarle a él. Todo hombre ha querido conocer a Dios y ver a Dios. Job lo quería ver a él. Moisés quería saber quién era ese en la zarza ardiendo. Entonces él dijo, muéstrame tu gloria. Él quería ver alguna manifestación para saber qué querrá Dios. Y todos nosotros hacemos eso. Todos anhelamos ver algo que es real, algo para comprobar que existe Dios. Y en mi manera humilde de pensar, le agrada al Padre el mostrarse él mismo, el manifestarse él mismo. Él ama a sus hijos. ¿Cómo me gusta decirles a mis hijos algo y hacer un requisito? Y luego ver a esos niños viven de acuerdo a eso. Y yo les puedo mostrar algo bueno. 23. ¿Cómo es que yo le digo a mi muchachito José, mira, si tú te comportas bien ahora y obedeces a tu mamá, tú sabes, el sábado cuando regrese te voy a llevar a pescar? Y el ver a ese muchachito, su madre decir, él fue tan obediente, Bill, como él pudo ser esta semana. Yo estoy contento de ir y mostrarle a ese muchachito, llevarlo a pescar. Yo le quiero mostrar que quiero ser bondadoso con él, porque él es parte de mí. Yo quiero que él sea un cristiano así como yo lo quiero ser. Y yo amo manifestar lo que quiero que él sea por medio de mí mismo. Y Dios se requiere manifestar a sus hijos, pero él pide un solo requisito. Eso es todo. Si ustedes creen, eso es todo lo que él pide. Él da su palabra y pide que ustedes simplemente la creen. 24. Miren, voy a hablar. Miren, sin embargo, no es extraño aquí que Felipe, ese gran guerrero que había visto esas grandes obras poderosas de Cristo, fue y agarró a Natanael y lo llevó allá al lugar y vio la manifestación de la prueba escritural de que él era el Mesías. Y luego él dijo, mira, muéstranos el Padre y nos basta. Miren, ¿se fijaron ustedes que en el versículo que sigue, el versículo 9 dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cómo pienso que eso sería para nosotros esta tarde? Que Dios en su misericordia, él mismo, se ha manifestado tantas veces a nosotros, sin embargo, no lo reconocemos. 25. Miren, voy a hablar de cuatro maneras de ver a Dios. Miren, mucha gente lo trata de posicionar a él muy lejos como un asunto histórico, pero solo miremos a Dios en cuatro maneras. Y yo pienso que si Dios puede ser mostrado positivamente, sin una sombra de duda, de que Dios en cuatro maneras diferentes está parado aquí mismo esta tarde, eso debería ser convincente, ¿no es así? Cuatro maneras de ver a Dios. Voy a hablar sobre eso. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su hijo y Dios en su pueblo. Y miren, yo pudiera tomar una docena más, pero me quiero quedar en esas cuatro cosas por los siguientes 30 minutos, si es la voluntad de Dios. Tomemos primero ahora a Dios en su universo. ¿Quién hizo el universo? Se nos dice que está suspendido en el espacio. ¿Cómo puede girar alrededor tan perfecto, más perfecto que cualquier instrumento? 26. Estoy usando un reloj de $300 que me dio el doctor Gungubo en Suiza. Él me lo dio porque tiene una alarma para las entrevistas y lo demás. Y es el Volcán Rique, uno de los mejores de que Suiza fabrica. Pero sin embargo, se atrasa, se adelanta. No es perfecto. Todo lo que el hombre hace es imperfecto, pero todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Ven? 27. Fíjense. Bien, ¿cómo él puede hacer ese mundo girar alrededor el sol siempre exacto, avanzando tanto, año tras año, día tras día, moviéndose alrededor del ecuador, moviéndose alrededor en su órbita y todo, y hace a esas estrellas y las demás cosas que puedan predecir el eclipse de la luna 20 años antes, al minuto? Es tan perfecto. ¿Y qué lo sostiene a él allá arriba? En el espacio, ¿qué es arriba y qué es abajo? ¿Cómo sabemos eso? En el polo norte-sur, para nosotros están mirando en esa dirección, diciendo que es arriba. Y nosotros en el polo norte estamos mirando
en esta dirección y es eso hacia abajo, al polo norte. ¿Cuál está correcto? ¿Cuán perfecto flota? Giren cualquier cosa en el aire y vean si se queda allí en el mismo lugar dos revoluciones sin moverse de su órbita. Pero Dios perfectamente sostiene todo el universo en su control. Nosotros creemos eso, que Dios hace eso. Ningún otro poder, nada más lo podría hacer sino Dios, solo Dios. 28. ¿Y han salido ustedes alguna vez, aquí alguna vez al mar y observar a ese gran mar furioso, esas grandes olas blancas golpeando allí furiosas? Ustedes saben que casi 4/5 de la tierra está cubierta en agua y en una ocasión cubrió toda la tierra. ¿Cómo le gustaría pasar su límite si pudiera? Pero si ustedes se fijan, solo llega tanto así de lejos. Porque Dios tiene un guardián que lo vigila. Esa es la luna. La luna controla. Dios la puso allí para controlar el mar. Y esa es la luna. Si esa luna se moviera unas cuantas pulgadas fuera de su órbita, todo el mundo estaría cubierto con agua, solo en un momento. Observe cuando ella voltea su cabeza para ver cómo está el otro lado de la tierra, en el atardecer, en las mañanas y demás. ¿Cómo es que las mareas suben? Y ahí viene otra vez furiosamente, pero el guardián allí dice, esos son tus límites, quédate allí. Y sin embargo, hay suficiente agua allí, en la curvatura de la tierra, para cubrir toda la cosa alrededor. Pero Dios tiene un control. ¿Amén? ¿O cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? ¿Cómo lo hace Él? ¿Cómo Él está más allá de nuestro entendimiento? ¿Cómo es que pudiéramos durar horas en eso? 29. Vayamos a algo más. Observemos las flores. ¿Cómo viven? ¿Mueren? ¿Brotan otra vez? ¿Cómo es que ustedes pueden tomar su césped en el invierno y echar concreto a lo largo de ello? ¿Dónde hay más césped al siguiente verano? Allí en la orilla de la acera. ¿Por qué es así? Esa es vida que está en que ustedes ocultaron debajo de ese concreto. Pero cuando ese sol controlador de la botánica SOL empieza a brillar, ustedes no pueden ocultar esa vida. Saldrá allí y se abrirá paso y sacará su cabeza en alto para la gloria de Dios. Eso es correcto. Ustedes no pueden esconder la vida, no importa. Ustedes pueden estar enterrados en el mar. Ustedes pueden, en donde quiera que estén ustedes, van a responder de todas maneras. Cuando venga el HIJO, el Hijo de Dios, toda la vida eterna va a resucitar con Él, porque Él tiene vida eterna y se la da a aquellos a quienes Él quiere. 30. Y miren, fíjense bien cómo Dios vive en la flor, cómo Él vive en las hojas del árbol, cómo ellas caen, se va abajo, la savia se va a las raíces, alguna inteligencia la controla, baja a las raíces para esconderse durante el invierno, regresan en la primavera trayendo el fruto y lo demás. ¿Cómo lo hacen? Está más allá de mi conocimiento, que tiene que haber una inteligencia en alguna parte de la que la controla. No puede hacer por sí misma. No hay nadie que le diga a ese durazno allá, a ese peral, oye, el invierno viene como a mediodía, como a mediados de agosto. Todos ustedes, hojas, caigan de allí rápidamente. Vida, vete a las raíces para que te esconda. Si no lo haces, morirás. No lo sabe hacer ella misma. Es alguna inteligencia que lo controla. La inteligencia más elevada que existe, Dios. Bueno, si Dios le puede decir a una hoja, a la vida de esa hoja, que la deje y se vaya abajo y permanezca allí, o la vida que se salga de la parte de arriba del árbol y se vaya a las raíces, ¿no puede Él revelar los secretos del corazón de la gente a su siervo, la inteligencia de Dios? Bueno, toda la cosa está hecha de la inteligencia. Dios es la superinteligencia. Miren a los patos, a los animales. ¿Cómo todos ellos están controlados por medio de Dios? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, muéstranos al Padre. Párrafo 31. Recientemente mi hijo y yo estuvimos en Bombay en una reunión. Cuando llegamos allí, yo estaba leyendo el periódico. Es un país bilingüe, y así que lo tenían en inglés. Y decía, me imagino que los terremotos terminaron. Unos cuantos días antes de eso, ustedes saben, la India no es como nuestro país. Nosotros tenemos buenas cercas entretejidas. Ellos recogen piedras y hacen sus propias cercas y construyen sus torres y lo demás. Es muy caluroso cerca de las zonas allí, ustedes saben, y del Ecuador. Así que las ovejas y el ganado en la tarde vienen y se quedan alrededor de esas paredes y se van a la sombra. Y los pajaritos hacen sus nidos en las paredes. 32. Y un día algo sucedió. Todos los pajaritos se fueron. Nadie supo por qué. Y se apartaron de esas paredes. Se fueron. No supieron a dónde se fueron. Estaban en los árboles en alguna parte. Ellos no regresaban a sus nidos y el ganado no regresaba. Todos decían, ¿qué es lo que sucede? Ese ganado, esas ovejas que estaban parados allí reclinándose unos contra otros en ese sol candente, muy allá en medio del campo. Ellos no regresaban. Ellos preguntaban por qué. Y a la mañana siguiente hicieron la misma cosa. Y al tercer día hicieron la misma cosa. Luego, un terremoto sacudió el lugar. Las paredes se cayeron a pedazos. Si el ganado y las ovejas hubieran estado paradas allí, ellos hubieran muerto. Los pajaritos hubieran sido aplastados. Al día siguiente no sacudió nada. Y entonces, al quinto día, los pajaritos y los demás empezaron a regresar otra vez. El terremoto había terminado. 33. ¿No ven ustedes? Es el mismo Dios que los pudo guiar para que entraran al arca en los días de Noé, es el mismo Dios que los pudo guiar alejándolos del peligro. Bueno, si Dios, por medio del instinto que Él le da a un pájaro, para que sepa que debía huir de las paredes que se iban a caer, ¿cuánto más nosotros deberíamos huir lejos de estas enormes y altas paredes eclesiásticas que están destinadas a ser aplastadas por medio de la inspiración del Espíritu Santo? ¡Huyan! ¡Vayan a Dios rápidamente! No pongan su nombre en un libro, nazcan de nuevo, sean llenos con el Espíritu Santo. Dios en la naturaleza. Dios le dio esa naturaleza a ese pajarito. Él cree en ella. Él confía en ella. 34. No hace mucho yo estaba en Canadá y ahí estaban esos patos, allí en un lago. Y como ellos remolineando alrededor en el lago. Ellos estarán allí ahorita, como en unos, si es la voluntad del Señor, en un mes tomo un viaje de cacería para allá. Esos patitos salen del sur, de muy adentro de Luisiana y Alabama, Texas, de los campos de arroz y vuelan hasta Canadá y dan a luz a sus patitos allá en esos senegales, pantanos o lagos. 35, miren, ahí está un patito. Él nació allí en ese lago, nació esa primavera. Él nunca antes había salido de ese lago. Eso es todo lo que él conoce, nació allí mismo. Pero una noche llegará una oleada de nieve por toda la montaña allí. Habrá nieve que azotará esa montaña. Esa brisa fría bajará soplando por todo el valle. Ese patito se irá al centro de ese lago, levantará ese piquito en el aire y graznará 4 o 5 veces y todo pato en el lago lo seguirá. ¿Por qué? Él se levantará de ese lago y se irá, sin una brújula ni nada más,
tan directamente a Texas como puede, a los campos de arroz. Si él se queda más tiempo, todo se congelará. Ellos morirían. Él nunca antes había salido de allí. ¿Cómo sabe él a dónde ir? Él confía en el instinto dado por Dios, amén. Y si un pato tiene el suficiente sentido común como para huir del peligro y la frialdad, ¿cuánto más debería la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo, huir de un credo que se está muriendo? ¿Ven lo que quiero decir? El instinto. 36. Una vez yo estaba arando, mi papá y yo. Los caballos se mantenían bufando y yo dije, papá, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay un coyote allí? Él dijo, no, hijo, es que viene una tormenta. Yo dije, ¿una tormenta? Yo estaba manejando una cultivadora que usa caballos. Muchos de ustedes saben lo que ellas son. Dije, ¿una tormenta? Dije, no hay ni una nube en ninguna parte. Él dijo, se detuvo. Nunca olvidaré al anciano. Sacó su pañuelo rojo y rompió el sudor de su frente. Perdón, y limpió el sudor de su frente. Él dijo, Billy, tienes mucho que aprender, hijo. Él dijo, ¿ves? El Todopoderoso le ha dado a ese caballo un instinto para que él pueda huir al refugio. Dijo, hay una tormenta que viene de alguna parte y ellos pueden oler esa tormenta. Yo pensé, papá, yo dije, muy bien. Y yo no había arado más de 2 vueltas más y casi no podíamos sacar a los caballos lo suficientemente rápido. Había relámpagos, truenos y todo, y había llegado la tormenta. Ellos lo supieron antes que llegara allí. Y si Dios le puede dar a un caballo sentido común, le puede dar a un caballo el instinto y la inteligencia suficiente como para saber cómo protegerse del peligro, ¿cuánto más deberíamos nosotros, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, huir al refugio cuando vemos llegando un tiempo como este? Sí, muéstranos el Padre y nos basta. Oh, hermanos, ¿cómo me pudiera quedar en eso? 37. Por ejemplo, un cerdo que tiene sus cáscaras al otro lado, al lado del norte de la colina. Y ustedes leen lo que el comentador, las noticias del comentador en la radio o en el periódico, que dice, mañana va a haber un día bonito, hermoso. Y si ese cerdo quita esas cáscaras del lado norte de la colina y las lleva al lado sur de la colina, ustedes observen, él sabe más acerca de ello que todos los periódicos y comentadores en el mundo. Ustedes observen volverse frío. Ustedes observen cuando van a cazar conejos y los ven metiéndose muy profundo en los matorrales y cosas así, y encontrando un lugar de escondite y metidos en los hoyos. Y el comentador dice, va a haber un clima agradable. No crean eso. Ese conejo sabe más acerca de ello que todos esos hombres puestos allí. Él está confiando en un instinto dado por Dios. Es Dios abriendo un camino para su creación. Amén. ¿Y cuánto más elevada es la creación de un hombre que la creación de una bestia? ¿Cuánto más es el Espíritu Santo para la iglesia que lo que es el instinto para un pato o un caballo o cualquier cosa? Yo pudiera tomar 2 horas sobre ello. 38. Una cosa más me gustaría decir. Allí fue donde primero encontré a Dios. Esa fue mi primera Biblia, al ver que tenía que haber algo que hiciera estas cosas. Dios está en su universo. ¿Cómo me gustan las puestas del sol? Pararme y observar la puesta del sol y llorar. Observarlo levantarse y llorar. A mí me gustan.
Yo hice una declaración anoche acerca de ser un cazador. A mí me gusta cazar. Yo he cazado desde que era un muchachito. He cazado por todo el mundo, en África, en la India y por todas partes. Muchos de ustedes saben de Wood Branham, en la posada Rainy Pass, en Anchorage, Alaska. 16 aviones aterrizando. Ese es mi primo. Provengo de una línea de cazadores y nos gusta. Está dentro de nosotros. Nos gusta cazar. Yo solía subir en Colorado, donde arrié ganado por mucho tiempo en un rancho, y allí llevándolos al encierro por todo allí. El señor Jeffries, quizás esté sentado aquí esta tarde, él vive por aquí en Idaho ahora. Y así que él y yo solíamos subir allá juntos y cazar alce. A mí me gusta cazarlos. Nosotros teníamos como unos 80 en una manada ya. Tomábamos uno solo cada año para lo que lo necesitábamos. Y la manada aumentó bastante. Así que, por lo tanto, el señor Jeffries era un verdadero hombre del bosque. Él sabía cómo cazar. Él sabía todos los pormenores. Yo le ayudaba a dar sal al ganado y conducirlos allá, encerrarlos y lo demás. Yo conocía todo rincón allá en la división continental, rodeando a donde uno cruza el Bertou Pass, bajando, luego cruzando Rabbit Ear Pass. La división continental entra en un panorama. El río Troubleson vierte su agua en esa dirección y la asociación Hereford pasta ese valle y hay una división, el ramal este y oeste. Subíamos por el ramal este y atábamos nuestros caballos y nos separábamos y bajábamos por el ramal oeste, alejados millas y millas y millas, sin mirarnos unos a otros por muchos días. Cazando. 39. Un año yo estaba allí arriba cazando. Yo subía muy alto, tan alto como podía escalar. Me sentaba allí en las tardes cuando el sol se ocultaba. Y, oh, hermanos, ustedes hablan acerca de Dios. Yo estaba allá arriba un día. Estaba seco. El alce no había bajado todavía. No había nieve suficiente y cosas como para bajarlos. Ellos son animales salvajes, se quedan en lo alto, porque ellos no se quieren bajar alrededor de la civilización. Algunas veces se requiere nieve y cosas para bajarlos. Entonces, cuando yo estaba allá arriba, andando por allí, buscando, y até mi caballo muy abajo esa mañana, subí hasta la línea arbórea, haciendo un círculo grande, bajando hasta lo que llamamos Lot Canyon, y bajando por allí, nadie sin experiencia va allí, pues es muy lejos para él. Así que muy allá, metido en lo remoto, yo iba caminando y traía mi rifle. Iba caminando por allí y surgió una tormenta. Ustedes saben cómo es en lo alto, en las montañas. Llueve y luego nieva y luego se derrite y el viento sopla y el sol brilla. Hay toda clase de clima allá arriba en octubre, cambiando todo el tiempo. Así que no había nevado lo suficiente como para bajarlos. Así que yo estaba cerca de la línea arbórea 40 y entré en un derrumbe, donde un huracán había pasado a través de los pinos y los había tumbado. Y yo iba subiendo por en medio de eso. Y surgió una gran tormenta tupida, lloviendo. Y me puse detrás de un árbol y me quedé así detrás de un árbol hasta que la tormenta cesó. Y estaba parado allí, casi me dormí. Los vientos soplando y cosas así. Uno podía oír a Dios hablando por medio del rugir de esos pinos. Yo pensé, oh Dios, cuán grande eres tú. Y después que la tormenta cesó, me quedé allí un poquito, como cabeceando. Casi me caí. Dos o tres veces. Me mojé un poco. Así que yo
Había sido una tormenta atroz y salí por detrás. Yo pensé, gloria a Dios, cuán maravilloso es estar aquí arriba para estar solo con Dios. Por 2 días no había visto a nadie allí, así que cientos, al menos uno está a 40 millas de lejos del ferrocarril. Uno está muy alejado de automóviles, sin gasolina, ni cigarrillos, ni todo el alboroto hediondo que es llamado civilización. Yo pensé, es maravilloso el estar parado aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado este mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 22 de julio del año 1962. Párrafo 41 dice, yo observé la puesta del sol aquí en Oregón, o a lo largo en esta dirección, y allí estaba ese gran ojo hermoso puesto allí. Y yo pensé, eso es correcto, su ojo está en el gorrión y yo sé que él me cuida. Ustedes pueden ver a Dios en donde quiera si tan solo miran alrededor. Él está a todo alrededor de ustedes, en donde quiera. Él está en las flores, en la naturaleza, en donde quiera. Yo lo vi allí. Entonces miré por casualidad y oí un coyote aullando allá en la montaña. Su compañera le respondió al pie de la montaña. Miren, ustedes hablan acerca de un abismo llamando a otro abismo. El oír ese chillido del coyote, mejor dicho, del lobo del bosque, eso sencillamente hace arder mi alma. Yo lo oí allá aullando. Él había perdido a su compañera y ella le respondió muy allá al pie de la montaña. Y yo pensé, ¡oh Dios! Yo también tengo un compañero. Yo le llamaré y él me contestará un día. Yo me quedé parado allí y pensé, ¡Dios, allí estás tú! Yo oí el bramido por allí de la manada del alce que estaba tratando de alcanzar. El macho grande dio ese llamado largo, ese bramido de esa manera. Y la tormenta había separado al alce allá en lo alto. Y él había perdido su manada. Y él lo llamaba, estaba llamando. Yo pensé, ¡oh Dios, tú vives aquí! Eso es correcto, ¡aquí estás tú! Él estaba allí en la manada del alce. Él estaba allí en el llamado del lobo. 42. Luego, por casualidad, miré y en donde salió el sol y las siempre verdes se habían helado. En ese viento frío estaba allí un arco iris por todo el cañón. Yo dije, ahí está él en el arco iris. ¡Amén! ¡Ahí está él! ¡Ahí está el pacto! Él nunca la destruirá otra vez con agua. Lo prometió. Y un arco iris también está en Apocalipsis 1 sobre el Hijo de Dios. Y sobre la iglesia, los 7 candeleros de oro, estaba un arco iris. Su aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El primero y el último, el que era y que es y que ha de venir. ¡Oh, hermanos! Vaya, para donde quiera que miren, ustedes pueden ver a Dios sin tan solo abren sus ojos. Miren alrededor, Él está en donde quiera. Párrafo 43. Yo estaba parado allí y de repente una ardilla de pino. ¿Cuántos de ustedes, gente de Oregón, saben lo que ellos son? Ella es un policía de saco azul de los bosques, pero ella es todo un ruido y nada de ardilla. Ella saltó allí sobre eso y hacía chátara, 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 chátara. Y yo pensé, ¿qué es lo que sucede contigo, ardillita? Yo te voy a lastimar. Así que entonces el arco iris, yo la miré otra vez y dije, ¡gloria a Dios! Y le di vueltas y vueltas al árbol tan rápido como podía, gritando, y ella solo me miró y solo hacía chátara, chátara, chátara. Yo pensé, te emocioné, estoy adorando a tu creador. ¿No te gusta eso? Permíteme mostrarte cómo lo hago otra vez. Y otra vez le di la vuelta al árbol. Si ellos hubieran pensado que tenían a alguien allá que había salido de un hospital para dementes, me imagino, si alguien estuviera, a mí no me importaba eso. Yo estaba adorando a Dios. Yo lo vi a Él. Lo oí en donde quiera. Ustedes lo pueden ver a Él si solo miran por todo lado. Él es real. Amén. Gloria a Dios. Y yo le estaba dando vueltas y vueltas a ese árbol.
tan rápido como podía y adorando a Dios y elevando mis manos y gritando aleluya. Yo estaba pisoteando el suelo, dando vueltas y vueltas al árbol otra vez, igual que una persona demente, pero estaba disfrutando de un, dejando escapar mucha presión, estaba disfrutando de un buen momento. Pensé, oh, es bueno estar aquí, edifiquemos tres enramadas. Quedémonos aquí, un lugar maravilloso para estar en la presencia de Dios en su universo. Obsérvenlo a Él en su universo, su puesta del sol, su arco iris, el llamado del alce. Aquí, en donde quiera, está Dios. 44. Y pensé, tú sábelo todo. ¿Por qué me interrumpiste de adorar a mi Dios? Yo la vi sentada en ese tronco, mejor dicho, en el lugar donde el árbol había sido derrumbado, haciendo chátara, 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 con la colita debajo de ella, sí, chátara, 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 chátara. Pensé, ¿qué es lo que te sucede? Piensas, tú, que estoy actuando raro. Pero me fijé en ella, tenía su cabecita inclinada, sus ojos resaltados, mirando hacia ese matorral. Ella no me estaba ladrando a mí en absoluto. El viento había hecho a un águila que bajara allí, una de esas grandes águilas cafés en Colorado. Y ella estaba, esa águila la hubiera recogido. Ustedes saben, así que ella estaba temerosa de esa águila. Ella no me estaba prestando ninguna atención, sino que estaba temerosa de esa águila. Esa grande águila de un salto salió de allí. Y yo pensé, vaya, mire, mira, yo te veo allá, Dios, te veo. Te oigo allá, te oigo en el llamado, te veo donde quiera, te veo en el cielo, te veo en el arco iris, te veo donde quiera. Pero ahora me pregunto si tú pudieras estar en esa águila. ¿Por qué interrumpió ella mi adoración? 45. Y yo observé esa águila por un momentito. Pensé, miren, yo vi sus grandes ojos grises mirándome y ella miraba hacia esa ardillita de pino, luego me miró a mí. Yo la admiré porque era valiente. Ella no tenía miedo. Me desagrada un cobarde. Me desagrada alguien que no me desagrada a la persona, sino la actitud de que ellos se puedan parar en la iglesia y gritar como los demás y luego se van. Y cuando llega el verdadero reto, ustedes se avergüenzan de decir que son un pentecostal. Se avergüenzan de admitir que fueron sanados por medio de sanidad divina. ¡Oh, Dios! No puede usar algo así. Él quiere soldados. Él quiere a alguien que pueda decir como Pablo, según el camino que es llamado herejía, es el camino en el que alabo al Dios de nuestros padres. Él quiere soldados con espinazo, no con hueso de horquilla. Él quiere a alguien que tenga el valor suficiente y el espíritu suficiente para pararse firme. 46. Dije, sí, yo veo a Dios en esa águila. Ella no tiene miedo. Ella no tiene ni una pizca de temor. Pensé, veré cuán temerosa está. Dije, oye, águila, ¿sabes tú que yo te pudiera matar? Cuando mi voz salió, ella me miró muy atentamente y rodó esos grandes ojos. Yo la empecé a ver que sentía esas alas, ustedes saben, con sus... las extendió. Pensé, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Dios le dio dos alas para huir de las dificultades, huir del peligro, y ella está confiando en esas alas, en su escape dado por Dios. Ella estaba sintiendo esas alas para saber que todo está funcionando bien, muy bien. Alguien me dijo en una ocasión, hermano Branham, ¿no tiene usted temor de cometer un error allá en la plataforma? ¿No tiene usted temor de que algo suceda en la plataforma? ¡Oh, no! Mientras todo esté funcionando bien, ven, entonces todo está bien. No se preocupen. Él es el que dio la promesa. 47. Esa águila, sintiendo sus alas, moviéndolas de arriba para abajo, así. Yo pensé, ¡oh, sí, ahí lo tienes! Y me agaché para recoger mi rifle. Ella saltó y me miró de esa manera y mantuvo sus ojos mirándome. Miren. Ella sabía por medio de su habilidad que podía tomar esas alas e irse a ese bosque antes que yo pudiera poner esa vista sobre ella. Ella sabía eso y confiaba en eso, así que no estaba temerosa. ¿Por qué hemos de temer? No importa lo que venga, Dios nos dio el Espíritu Santo.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué estamos temerosos? Dios los llamó antes de la fundación del mundo, puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. El nombre de ustedes fue puesto en el libro desde el principio del mundo. La Biblia así lo dice. La Biblia dice que el anticristo en los últimos días engañará a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo, no en el último avivamiento, sino desde el principio del mundo. Ahí lo tienen. Así que ustedes saben que están viviendo por encima. Ustedes están dentro de algo. Han recibido el Espíritu Santo. ¿De quién están temerosos? ¡Amén! Dios en su universo. Yo lo creo, ustedes no. ¡Amén! Gloria a Dios. Párrafo 48. Observé a esa águila allí por unos cuantos minutos. Esa ardillita sentada allí, haciendo una pequeña, así que como, así es como los llamamos en casa. De hecho, ellas son pequeñas, una pequeña ardilla de pino. Ella estaba haciendo chátara, 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 chátara. Esa águila se hartó de ella. Ella ya no podía, ya no quería batallar con ella, así que dio un gran salto. De esa manera, movió sus alas como dos veces y estaba por arriba del bosque. Ella sencillamente posicionó sus alas. Ya no las movió. Sencillamente posicionó sus alas. Y cada vez que el viento soplaba, se elevaba más alto. El viento soplaba y ella se elevaba más alto sin mover una sola pluma. Ella sencillamente sabía cómo posicionar sus alas. Yo la observé. Dejé caer mi rifle. Lo miré. Ella se hizo más pequeña, hasta que ya no la podía ver. 49. Pensé, ¡oh Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! No es unirse a esta y tomar sus documentos de esta y traerlos de aquí a esta otra. Unirse a esta, unirse a esta, unirse a la otra. Pasar por una fila de oración. Y cuando oran, pasa ustedes. Pasan por la de él y pasan por la otra, pasan por otra. Eso no es. Es simplemente saber cómo posicionar sus alas de fe en el poder de su resurrección. Y cuando el Espíritu Santo entra, ustedes pasan por encima de ello. Pasan por encima de esa ardilla sentada allí que está diciendo, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Esa criatura ligada a la tierra. Nosotros somos águilas, aleluya. El Espíritu Santo entra y nosotros nos elevamos huyendo del camino de peligro hasta que llega al punto que ya ni siquiera lo oímos más. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Es telepatía. Algo anda mal. Nuestra iglesia haría eso. Nosotros tenemos el grupo más grande. Somos la organización más grande. Solo pasan por encima de eso. Solo posicionen sus alas y digan, Jesucristo te ama, te amo, confío en ti. Y mantengan este antiguo libro bendito de dos alas aquí y solo aléjense volando, aleluya. Pues él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, amén. Párrafo 50 por último. Dios está en su universo. ¿Creen ustedes que él está en su universo? Lo vemos en sus pájaros, lo vemos donde quiera. Tendremos que dejar rápidamente este tema para tomar el resto de ellos. Nos pudiéramos quedar toda la noche sobre Dios en su universo. Ahora, digamos, Dios en su palabra. ¿Cuántos creen que Dios está en su universo? Levanten la mano. Muy bien, ustedes creen ahora que Dios está en su universo. Miren, tomemos a Dios en su palabra. Miren, la Biblia dice, Jesús dijo que la palabra era una semilla que un sembrador sembró. Eso es correcto, ¿eh? Es correcto eso. Miren, ustedes gente aquí en Oregón, cuando ustedes siembran sus cosechas, ¿qué hace? Ustedes no tienen que salir cada mañana y desenterrarla si ustedes siembran. Si ustedes siembran una cosecha de maíz y cada mañana van y la desentierran, la miran y dicen, ¿qué hay allí? Yo no veo ni una sola cosa sucediendo. Ella nunca crecerá. Ustedes no lo pueden, no lo pueden desenterrar. Ustedes la tienen que encomendar a la tierra. Ese es el lugar para ella. Cada vez que ustedes la desentierran, la retrasan. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre.
predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 22 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Muéstranos al Padre. Párrafo 51. Escúchenme, voy a decir algo importante. Cada vez que usted miran sus síntomas, ustedes retrasan su sanidad. No la desentierren otra vez. Está encomendada a Él que prometió sanar, a Él que sana el resto de ellos. Cuando ustedes pasen por la fila de oración y se pongan manos sobre ustedes, la Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. No digan, bueno, veamos si me siento mejor, si mi corazón se siente mejor, mis manos. No hagan eso. Ustedes la están retrasando. Encomiéndela a la tierra porque es una semilla. ¿Qué hace una semilla? Miren un pequeño manzano. Aquí ustedes cultivan muchas manzanas. Miren a un pequeño manzano cuando no es más que lo que llamamos en el este, un retoño, un arbolito así de grande. ¿Sabían ustedes que toda manzana que estará en ese árbol ¿Sabían ustedes que toda manzana que estará en ese árbol está en él, allí mismo en ese entonces? Si no está, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Y ese manzano que tiene les va a producir cientos de fanegas de manzana. ¿De dónde vinieron? Cuando ustedes siembran esa plantita, que es como así de grande, de una semilla de manzana, y la planta allí, toda manzana que producirá allí, las tiene en él en ese momento potencialmente. Los cientos de fanegas de manzana que ustedes recogerán de él, ni siquiera es media pulgada de alto. Amén. Ahí lo tienen. ¿De dónde viene? En ese momento está en el manzano. 52. Cuando ustedes son plantados en su muerte, entierro y resurrección, plantados en Cristo y reciben su vida del Espíritu Santo en ustedes, entonces todo lo que necesitan para todo el viaje está ahí en ese momento dentro de ustedes. Entonces, ustedes llegan a ser la semilla. ¿Lo ven? Dios en su palabra. Miren, ¿qué es lo que un árbol tiene que hacer? Cuando ustedes lo plantan, la única cosa que tienen que hacer es regarlo. Luego él tiene que beber. Las aguas están en él. Las manzanas están en él. Todo está ahí mismo en el árbol, pero él tiene que beber. Tiene que beber más que su porción. Y a medida que bebe, da y da las hojas, da las flores, da las manzanas. Pero tiene que seguir bebiendo, bebiendo, bebiendo para poder dar. Y cuando tomamos una promesa de Dios, la dejamos caer en nuestro corazón. La seguimos regando con fe y ella sigue dando aleluya. Cuando Cristo es plantado en nuestro corazón, el Espíritu Santo, la única cosa que hace es beber la palabra de Dios. Y ella da salvación, ella da sanidad divina, ella da gloria, ella da todo de lo que tenemos necesidad. Está ahí mismo dentro de nosotros cuando somos plantados en Cristo Jesús. 53. Aquí está mi interpretación de él, acerca de él siendo el agua. Él es la fuente de vida inagotable. Ustedes nunca le pedirían demasiado a él. Ustedes nunca le pueden creer a él por una cosa demasiado. Él se deleite en que ustedes así lo crean para las cosas grandes. Ustedes nunca pueden pedir de más. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un pececito como de media pulgada de largo, allá en medio de ese océano, diciendo, mira, espera un momento, vale más que lo vuelva a pensar, vale más que beba muy escasamente de esta agua porque se me pudiera acabar de este año? Bueno, si ustedes pudieran entender eso, entonces tratar de agotar la fuente de la bondad de Dios para ustedes. ¿Se pueden fijar a un ratoncito de como una media pulgada de largo debajo de los graneros grandes de Egipto diciendo, comeré un grano al día, vale más que me racione a un grano al día, porque se pudiera acabar antes que llegue la nueva cosecha? Pues vaya, ¿qué está haciendo él? Él se está privando. Es exactamente el problema con la iglesia hoy en día, el tomar credos y dogmas de iglesias y tratar de chupar de ellos en lugar de tomar la palabra de Dios.
y disfrutar la plenitud del bautismo del Espíritu Santo y cosas de Dios. Porque su palabra es una semilla y esta palabra produce su género. 54. Miren, acabamos de pasar por un gran avivamiento que recorrió la región. Casi ha seguido 15 años. ¿Qué hemos cosechado? Hemos cosechado un montón de miembros nuevos, sí. ¿Por qué? Esa es la clase de semilla que sembramos. Recuerden, la lluvia cae sobre la tierra para regarla, labrarla, para lo cual está preparada. Y ahora recuerden, si ustedes tuvieran un campo de trigo aquí, si estuviera creciendo y sus cabecitas estuvieran colgando, cuando ustedes vean algo muy tesax, es falso. Una cabeza llena y pesada siempre se inclina. Espero que hayan captado eso. Así que miren y fíjense bien. Miren, pero hay una cizañita allí y hay un tiempo de sequía. La gente está orando por lluvia. Bueno, ese triguito hace, el hermano Branham emite un sonido. Sencillamente no puede, sencillamente casi no puede soportar más. Va a morir. La cizañita está tan feliz de conseguir agua así como el trigo lo está. Dios envía la lluvia y ¿saben qué? Cuando la lluvia cae, ese triguito se endereza y dice, gloria a Dios. Sencillamente grita las alabanzas de Dios porque viene a vida. Y es la misma agua que hace que la cizaña crezca, que esté igual de feliz, que pueda gritar así de fuerte. Miren, eso es lo que Jesús dijo. Si lo quieren leer, está en Hebreos capítulo 6. No tengo tiempo para entrar en eso porque se nos está terminando. Las lluvias caen en la tierra. Jesús dijo, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. 55. Nosotros podemos ver a la gente gritar, hablar en lenguas, danzar en el espíritu. Todo de esa manera, eso todavía no quiere decir que ellos lo tienen. Oh, no. Yo he visto a muchos de ellos hacer eso y no lo tenían. Pero por sus frutos los conoceréis. El fruto. Espíritu Santo creyendo la palabra de Dios y manifestando la palabra de Dios. Eso nos dirige al siguiente pensamiento. Dios en su Hijo. ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? ¿Cómo pudiéramos? Aquí tengo una docena de escrituras escritas acerca de cómo Dios se manifestó por medio de Abraham, por medio de diferentes personas de esa manera, probando que él era. Pero a menos que nosotros, ¿cuántos creen que Dios está en su palabra? Francamente, él es la palabra. Ahora, Dios en su Hijo. ¿Creen que Dios estaba en su Hijo? Él era la manifestación. 56. Dijo, escudriñad la escritura, pues en ellas os parece que tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Cuántas veces esta semana hemos pasado a través de eso, de un extremo al otro, para mostrar que Él era la palabra? Así que, ven ustedes, la naturaleza, la palabra, el Hijo, es todo llegando al mismo Dios. De hecho, es el mismo Dios obrando de unos canales diferentes. Jesús era Dios manifestado en carne. Él era Dios, la palabra. Todos nosotros creemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesús es el Hijo de Dios, eso es el cuerpo, y Dios era el Espíritu que moraba en ese tabernáculo, que Él mismo creó para sí mismo un cuerpo virgen, Dios. Esa es la razón que Él dijo aquí. Yo he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, tú ves al Padre obrando por medio de mí. Dios es un espíritu. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Ven? Dios es un espíritu. Y aquí encontramos la palabra siendo manifestada. En primera de Juan lo encontramos también. En Juan 11 dice que también en Juan 5:24 encontramos muchos lugares. En Juan 14 Jesús dice que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Porque es la palabra manifestada en ellos. 57. Hace un tiempo yo estaba predicando, exaltando a una mujer que pertenece a otra iglesia. A mí no me gusta mencionar las iglesias, los nombres denominacionales, pero esta mujer pertenecía a una iglesia que cree en la sanidad mental. Ellos creen que el diablo es un pensamiento y que Dios es un pensamiento, y que su pensamiento es lo que es. Ellos niegan la deidad de Jesucristo en este día, cuando la gente trata de ser a Jesús solo un hombre. Bueno, él era más que un hombre, sí.
él solo era un hombre. Todos estamos perdidos. Si él solo era un hombre, todos estamos perdidos. Él era Dios, nada menos que Dios. Él era Dios manifestado en carne. Jehová, el Padre, morando en su Hijo, reconciliando consigo el mundo. Esa es la razón que nosotros fuimos comisionados en San Mateo allí. Bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien, no son tres dioses, son tres manifestaciones del mismo Dios. Dios el Padre era una columna de fuego. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dios el Hijo, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora el Dios, ahora el mismo Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Tres oficios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo Dios, no tres dioses, el único Dios. El mismo se hizo tres oficios, tres manifestaciones. Amén. Oh, ¿en qué mundo estamos viviendo? Fíjense bien, es perfecto. Miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, 58. Esa mujer dijo, señor Branham dijo, yo disfruto oír su predicación, pero hay una falta que yo le encuentro a usted. Y yo dije, ¿cuál es esa? Ella dijo, usted alardea demasiado a Jesús. Oh, yo dije, si esa es la única falta que tengo, yo de seguro le agradezco. Señora, si eso es todo lo que usted me encuentra falto, dije, yo espero que Dios sea así cuando vaya a encontrarle a él y que solo encuentre que la única falta que yo tenía es que alardeé mucho de su hijo. Y ella dijo, bueno, usted dijo que era un fundamentalista, que usted solo habla con la Biblia y que no añada nada. Yo dije, eso es exactamente, yo todavía digo eso. Ella dijo, si yo le puedo probar a usted por medio de su propia Biblia que él no era divino, usted siempre lo hace a él divino. Yo dije, él era. Si él no era divino, él era el engañador más grande que el mundo alguna vez haya tenido. Y todos nosotros estamos en pecado. Si él es solo un hombre común, entonces cualquier hombre pudiera haber muerto uno por el otro. Él no pudiera ser nada menos que Dios. Eso es correcto. 59. Cuando él iba al Calvario, ese día, esas manchitas rojas en su manto se juntaron todas de una. La abeja de la muerte alrededor de él tratando de aguijonearlo, zumbando. Yo lo tengo ahora. Ellos le pusieron un trapo sobre su cara y lo golpearon en la cabeza. Ustedes saben que él podía discernir los pensamientos. Ellos decían, dinos quién te golpeó y te creeremos. Ellos escupieron su rostro, le arrancaron la barba a manos llena. El diablo dijo, ya lo tengo ahora. Y cuando él iba subiendo al monte, él decía, ese no pudiera ser Dios. El diablo decía, ese no puede ser Dios. Él nunca toleraría nada así. Y lo puedo ver a él mientras sube, su cuerpecito frágil cayéndose así mientras se tabaleaba subiendo el monte. Esa abeja zumbando alrededor de él, ese zumbido de muerte allí dentro de sus venas, sabiendo que en un ratito él iba a morir. Esa abeja dijo, ya lo tengo ahora. El diablo dijo, ve tras él, muerte, agárralo. Eso es todo lo que es. Él no es nada. Él es igual que el resto de ellos. Él va a morir. Tú, aguijoneando allí, morirá. 60. Pero mire, hermano, cuando una abeja ancla su aguijón muy profundo, nunca volverá a sacar su aguijón otra vez. Ella ya no tendrá aguijón. Él le sacará el aguijón. El aguijón de la muerte podía venir sobre un hombre común, porque él era un pecador. Ella podía volver a sacar ese aguijón y aguijonear a otro. Pero en esa ocasión, ella ancló su aguijón en la carne de Emmanuel. Aleluya, le sacó el aguijón de la muerte. Una abeja puede zumbar y hacer toda clase de ruido. Y cualquier insecto que alguna vez aguijonee lo bastante profundo, pierde su aguijón. Y cuando la muerte aguijoneó al Hijo de Dios, perdió su aguijón. Con razón Pablo podía decir, ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Seguro, él era más que un hombre. Ese era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 71.
Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Muéstranos al Padre, párrafo 61. Y ella dijo, yo le probaré a usted por su propia Biblia que él no era divino. Yo dije, déjeme oír si lo puede hacer. Dijo, en San Juan, el capítulo 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, él lloró. Y yo dije, ¿esa es su escritura? Ella dijo, sí, él no puede ser divino y llorar. Yo dije, después, señora, ¿sabe usted qué? Ese argumento que usted tiene está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, bueno, usted no tiene lugar para nada allí. Yo dije, usted falla en ver que él era tanto Dios como hombre. Él era el Dios hombre. Dios estaba en él. Eso es correcto. Yo dije, permítame preguntarle algo. Él fue allá al sepulcro llorando. Él era un hombre. Él llora con aquellos que lloran. Él está triste con aquellos que están tristes. Él está contento con aquellos que están llenos de gozo. Pero cuando él fue allá al sepulcro, parado allí con sus hombritos caídos, la Biblia dice, sin atractivo para que le deseemos, dijo, quitad la piedra. ¿Enderezó esos hombritos? Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días en el sepulcro, podrido, vino a vida y se puso de pie. Ese era más que un hombre, amén. Ese era Dios en su Hijo, aleluya. El hombre no puede hacer eso. 62. Él. Yo admitiré que él era un hombre cuando bajó del monte esa noche. Estando allá arriba tuvo hambre. Él bajó buscando algo para comer, mirando todo alrededor de un árbol para comer algo. Él era un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo. ¿Lo creen? Él era un hombre cuando estaba acostado allá en la parte trasera de esa barca esa noche, siendo sacudida de un lado al otro como un corcho de botella en una tormenta. Cuando 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían a él, él era un hombre acostado allí dormido, cansado. La fuerza había salido de él. Era un hombre. Pero cuando fue despertado, caminó hacia la cargadera de la barca, puso su pie sobre ella, alzó la vista y dijo, «¡Callad, enmudece!» Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo. ¡Amén! ¡Aleluya! Él era un hombre clamando en la cruz. «Tengo sed, denme de beber». Pero en ese tercer día, cuando rompió los sellos de la muerte, del infierno y del sepulcro y resucitó, él probó que era Dios. Amén. 63. Cualquier hombre o mujer que alguna vez ha logrado ser algo, cree eso. Ha estremecido de emoción los corazones de los poetas a través de los años. Si yo pudiera llamar a la escena hoy en día, a alguien que creyó eso. Pienso que Eddie Perronet, todos ustedes saben del poeta. Eddie Perronet, nadie compraba su poesía. Ellos no querían nada que ver con ello. Un día, él estaba llorando y fue a su estudio y dijo, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Y tomó su pluma y escribió el canto de inauguración. ¿Qué dijiste tú, Eddie Perronet? Él dijo, toda aclamación al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traed la diadema real
y corónenlo a él, Señor de todo. Amén. Otro dijo, viviendo, él me amó, muriendo, me salvó, sepultado, llevó mis pecados muy lejos, resucitando, me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él viene. ¡Oh, glorioso día! Amén. Dios en su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Viviendo, él me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, me justificó gratuitamente para siempre. Y algún día él viene. ¡Oh, glorioso día! Hawkins escribió, cuando contemplo la maravillosa cruz, donde el príncipe de gloria murió, yo considero toda mi fama como una pérdida. La ciega Fanny Crosby clamó, no pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí, pues tú eres el torrente de todo mi consuelo, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra parte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Amén, amén. 64. Dios en su Hijo. ¿Creen ustedes que Él sí estaba en Él? Él se miraba como Dios. Él actuaba como Dios. Él dijo que era Dios. Él lloró como Dios. Él sanó como Dios. Él murió como un hombre. Y Él resucitó como Dios. Él era Dios manifestado en la carne. Dios estaba en su Hijo. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Dios estaba en su universo. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dios está en su palabra. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dios está en su Hijo. ¿Lo creen ustedes? Amén. ¿Lo pudieron ver en Cristo? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Dios estaba en el Hijo, reconciliando consigo al mundo, al mundo. Miren, Dios en su universo. ¿Lo creen ustedes? Dios en su palabra. ¿Lo creen ustedes? Dios en su Hijo. ¿Lo creen ustedes? 65. Ahora, Dios en su pueblo. Amén. Allí lo tienen. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Dios todo, el tiempo condescendiendo. Una vez santo, el hombre estaba separado de él. No se podía acercar. Aun si una oveja tocaba el monte o un buey, debía ser lanceado. Cuando él estuvo arriba del Sinaí y tronó su voz, nada se podía acercar porque no había sacrificio sino el del animal. Ese era Dios sobre nosotros. Luego Dios condescendiendo bajó y lo sentimos. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído, recibido arriba en la gloria. Nosotros vimos a Dios expresarse por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Miren, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo, y todo lo que era Cristo, Él lo derramó en la iglesia. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación. ¡Aleluya! ¡Gloria! Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Viviendo, Él me amó. Muriendo me salvó, sepultado llevó mis pecados muy lejos, resucitando me justificó gratuitamente para siempre. Con razón, Él es la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el que era, el que es y el que vendrá.
el que estaba muerto y está vivo por los siglos de los siglos, el mismo manifestándose después de 2000 años, probando que Él está aquí, Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. 66. Muéstrame el Padre y nos basta. Dios estaba en su pueblo en Pentecostés. Dios estaba en Pedro cuando su sombra pasaba sobre los enfermos y sanaba. Dios estaba en Pablo. Ellos tomaban de su cuerpo pañuelos y delantales. Aleluya. Dios está aquí hoy en día. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Dios, ¿creen ustedes que Él está en su universo? Amén. ¿Creen ustedes que Él está en su palabra? Amén. ¿Creen ustedes que Él está en su Hijo? Amén. ¿Creen ustedes que Él está en su pueblo? Amén. Nosotros lo hemos observado esta semana vez tras vez. Las mismas obras que Dios hizo por medio de Salomón, era Dios. Las mismas obras que Él hizo por todo allá, Él las hizo por medio de Jesús, su Hijo. La misma cosa que lo vimos a Él hacer por medio de su Hijo, lo vemos hacer por medio de su iglesia, haciéndolo a Él el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Amén, amén. 67. Inclinemos nuestros rostros. Voy a regresar en alguna ocasión en la que pueda predicar tan extenso como quiera. Aleluya. ¿Lo creen ustedes? Muéstranos el Padre y nos basta. Solo muéstranos el Padre y nos basta. ¿Cómo le damos gracias al Señor que Él permanece Dios? Le damos gracias porque Él dio su único Hijo, su Hijo unigénito, para que Él pudiera traer muchos hijos al mundo, para que Él mismo se mostrara vivo hoy en día. Jesús murió, el unigénito Hijo de Dios, para que Él nos hiciera hijos adoptados, para que Él pudiera obrar su voluntad por medio de nosotros. ¿Cuán avergonzados deberíamos estar de reclamar ser hijos de Dios y dejar que el diablo nos empuje de aquí para allá como él lo hace? Nosotros tenemos los derechos, ya estamos resucitados con él. Ustedes dicen, ¿tiene usted poder? No, señor, nosotros no tenemos ningún poder, sino que tenemos autoridad. Hay mucha diferencia entre poder y autoridad. Cristo tiene el poder. Alguien me preguntó hace tiempo, un precioso hermano me encontró en la calle. Él dijo, hermano Branham, ¿es usted de la del nombre de Jesús? Yo dije, yo soy siervo de Jesús. Yo soy su siervo. 68. Fíjense, quiero preguntar algo. Él permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Les gustaría a ustedes que Él sea su Salvador esta tarde? ¿Les gustaría saber que este Dios que está cerca pudiera ser su Salvador? Si les gustaría, levanten su mano. Digan, yo lo quiero aceptar a Él, hermano Branham. Aquí en donde yo estoy, voy a creer. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Allá en los balcones, por todo alrededor, en donde quiera. Dios le bendiga. Eso está bien. Varias manos se levantaron. Oh, ¿ven? Cuando apenas nos estamos familiarizando en la reunión ahora, viendo que Satanás está tratando de desviarnos. Ese diablo. Ustedes crean ahorita. Esta es la hora. Este es el tiempo en el que en su propia iglesia ustedes puedan empezar un avivamiento y hagan las obras de Dios. Jesús dijo, el que en mí cree, el al que Dios ha enviado, hace las obras de Dios. Amén. Créanlo ahora, no lo duden, tengan fe, no duden, sean muy reverentes por un momento y oren.
estén muy quietos ahora, lenguas e interpretaciones son dadas. Amén. Gracias sean dadas a Dios. Todos nosotros creemos y creemos en hablar en lenguas y en la interpretación de lenguas. Nosotros creemos que Dios hace eso y Él lo hace para edificar a su iglesia. Miren, si me fijé bien en el mensaje, dijo algo acerca de que creyeran que el Señor se manifestaría y haría algo para su pueblo. 69. Miren, allí, mientras ustedes están sentados, antes que llamemos a la línea de oración, les quiero preguntar algo. Toda alma que aceptó a Cristo, ¿me harán ustedes esta promesa a mí y a Dios? A Dios primero y luego a mí. Que todos aquí que creen en el Señor Jesucristo irán a una de estas buenas iglesias aquí y pedirán el bautismo cristiano. Si ustedes todavía no han sido bautizados en agua y se quedaran allí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo y entregaran sus vidas a Cristo para servicio, Él está. Todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos prometerán eso? Los que nunca lo han hecho, ¿prometerán a Dios ahorita mismo que por su gracia lo harán? Si ustedes pueden ver a Dios mismo manifestarse entre su pueblo esta tarde, levanten su mano, digan, yo lo haré. Dios le bendiga, levanten sus manos. Solo digan, yo, Dios le bendiga, otro, Dios le bendiga, a usted, a usted, a usted, a usted. Solo miren las manos. Todos aquí en el piso de abajo ahora, ¿cuántos dirán, si yo puedo ver a Dios, Él mismo manifestarse y probarse aquí mismo entre su pueblo? Yo lo veo a Él en su universo. Creo que Él está en su palabra, en su Hijo. Y su Hijo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si puedo ver a su Hijo venir en acción, hacer la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, yo lo creeré con todo mi corazón y haré una confesión e iré al servicio y seré bautizado e invocaré el nombre del Señor. 70. En los balcones allá a mi izquierda, ¿pudiera ver algunas manos allí? Digan, yo le prometo eso a Dios, que Él nunca, y pueda que ustedes nunca, a lo largo en esta dirección, levanten sus manos para que las pueda ver. Dios las puede ver, Él sabrá, Él conoce su corazón. Allá atrás, en el balcón, en esta dirección, no puedo ver allá atrás, pues está muy oscuro, pero levanten sus manos a Dios y digan, lo haré, lo haré. Solo los veo abanicarse o algo así. No puedo distinguir lo que es. Allá en esta dirección, levanten sus manos. Yo creo que ustedes son honestos. Ustedes lo harán. Levanten su mano. Dios les bendiga a todo alrededor. Algunos más en el piso ahora aquí abajo digan, yo levantaré mi mano a Dios. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga a usted aquí, señor. Eso está muy, muy bien. ¿Alguien más? Miren, Dios conoce su corazón. Digan eso en serio, ¿correcto? No esperen más. Esta noche vayan a una de estas iglesias aquí, que están aquí mismo en alguna parte, y sean bautizados, invocando el nombre del Señor. Porque recuerden, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos, mensaje, muéstranos al Padre, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962, ya concluyendo con este glorioso mensaje, párrafo 71, dice, ¿creen ustedes que yo soy su siervo? Levanten sus manos, he hallado gracia ante los ojos de ustedes esta semana. Levanten sus manos, todos los que quieran ser honestos y digan, yo verdaderamente lo creo, hermano Branham, escuchen, la venida del Señor está más cerca de lo que ustedes piensan. Yo no he enseñado doctrina aquí, simplemente me he quedado con el mensaje del día de hoy. Recuerden, la última señal de Abraham. ¿Recuerdan ustedes quién era el que fue allá? La última señal de Abraham.
Miren la misma cosa allí en el tiempo de los judíos, cuando ellos la rechazaron. Aquí está al final de la edad gentil. 72. Como les he dicho toda esta semana y lo he expuesto sin duda y les he probado a ustedes acerca de que nunca en la historia hemos tenido un evangelista en el campo, Sankey, Modi, Knog, Calvino, enviado a esa iglesia fría y formal allá, a las iglesias de Lod, allá en Sodoma. Ellos nunca recibieron el Espíritu Santo, ni nacieron de nuevo, ni salieron de ello. Pero allí entre ellos tenemos un maravilloso mensajero, allí hoy en día, llamado Billy Graham, Graham. Como Abraham, ¿lo captan? Hay una iglesia elegida. Ah, oh, miren qué clase de mensaje fue allá y se les predicó a ellos. Salgan fuera de allí, salgan fuera de allí, salgan fuera de allí, salgan fuera de allí. Pero, ¿qué hizo este hombre aquí? Él solo les demostró una señal con su espalda volteada hacia la tienda. Ven, esa fue la iglesia elegida. Oh, no se duermen, no, dormiten amigos, despierten, santos del Señor. ¿Por qué se dormitan cuando el fin se está acercando? Sino prepárense para ese llamado final y el llamado está saliendo, tengan fe. Párrafo 73, Padre Celestial, yo soy tu siervo. Yo encomiendo este servicio a ti. Yo he predicado tu palabra lo mejor que sé en este poco tiempo que tenía, nervioso y cansado y agotado. Y, Señor, la gente ha asistido. Noche tras noche ellos han regresado como que ellos querían oír más. Mira, Dios, te pido que todos los que tú has llamado vengan a esta reunión. Concédelo, Padre, que estas iglesias sean repletas con la gente, que vengan confesando sus pecados y sean bautizados, reciban el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Pon tú, estos que están peregrinando aquí ahora, que están en camino a la tierra prometida, ellos no reclaman ser de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Profesamos que somos de otro reino. Morimos del reino antiguo y somos resucitados como nuestro rey, con nuestro rey, perdón. Él es un espíritu viviendo entre nosotros, obrando su vida dentro de nosotros, dándonos la autoridad para predicar su palabra. Y viviendo por medio de nosotros, Él ejecuta sus propios milagros mientras sigue adelante, reclamando y mostrando que la naturaleza de su espíritu, cuando Él estuvo aquí en la tierra, todavía es la misma cosa hoy en día. Dios en su pueblo, bendícenos ahora. Tú, depende de ti, Padre, hacer el resto. Yo he predicado, hice el llamamiento al altar, las manos se han levantado. Yo los encomiendo a ti. Dios, concede que ellos sean trofeos de la reunión, que ellos nunca la olviden. Para donde quiera que miren, ellos serán capaces de ver a Dios, en donde quiera. Concédelo, bendícenos a todos juntos ahora. Ahora estamos esperando verte a ti entrar cabalgando. Padre, en la ola, ven como tú fuiste esa noche a esa pequeña barca en peligro, donde todas las esperanzas se habían perdido que ellos podían ser salvos. La gente tenía miedo de ti y él dijo, no temáis, yo soy, tened buen ánimo. Dios, concédelo hoy en día que la gente pueda saber lo que te ha reclamado como su salvador, que no tiene de qué preocuparse. Tú estás aquí, el mismo ayer y hoy y por los siglos, Dios en su pueblo. Concédelo, Padre, por medio del nombre de Jesús. Amén. Párrafo 75. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración? Miren, levanten sus manos. ¿Hay algunos aquí sin tarjetas de oración? Levanten sus manos, que todavía están enfermos. ¡Oh, vaya! Bueno, tú no alcanzaste ni una tercera parte de ellos. Yo le dije a Billy que les repartiera tarjetas de oración a ellos. Muy bien, ustedes sin tarjetas de oración, levanten su mano otra vez. Permítame ver dónde están ustedes. Por todas partes. Muy bien, mírenme. Anoche dije algo que no debería haber dicho. Lo dije rápidamente. Luego me retracté. Yo dije que la gente americana no acepta el discernimiento. Ellos no lo aceptan como lo aceptan en ultramar. Por supuesto que no, pues el avivamiento todavía se está moviendo allá. Pero yo dije, hasta que Dios me dirija otra vez, no usaré el discernimiento. Después que estas campañas se terminen, me voy a detener. Si yo regreso otra vez, estaré orando por los enfermos. Pero, ¿se fijaron ustedes? Yo dije, si el Señor me dirige,
porque yo no lo puedo controlar, Él es el que controla. Yo solo soy el instrumento, igual que este micrófono. Ustedes me oyen por medio de este micrófono. No es el micrófono al que ustedes están oyendo, sino soy yo. Y eso, yo estoy mudo. Ese micrófono sin un sonido para que toque ese cristal estaría mudo. De igual manera, yo estoy mudo para estas cosas a menos que Dios hable por medio de mí. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué no prometió Él que en los postreros días haría estas cosas? Nosotros lo sabemos. Con solo la pequeña demostración temporal que hemos visto esta semana, nosotros lo creemos. Párrafo 76. ¿Alguien es en esta sección sin una tarjeta de oración? Levante su mano otra vez y ore que Dios lo conceda. Esta señora sentada al final aquí mirándome, yo vi que usted tenía su mano levantada, significando que usted no tenía una tarjeta de oración. Mire, usted está cerca de mí. Es para que así el Espíritu empezara. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? ¿Cree usted eso con todo su corazón? Si Dios me revela su problema, ¿me creerá entonces? Usted sabrá si es la verdad o no. Usted ha tenido úlceras sangrantes. Usted ha sido operada debido a ellas. Usted está preocupada. Si eso es correcto, levante su mano. Levante su mano si eso es así. ¿Qué tocó ella? Yo le voy a pedir a la señora que se ponga de pie. Póngase de pie un momento, señora. Para que la señora sepa, yo le quiero hacer una pregunta a ella. Allí está sentada ella sin una tarjeta de oración, sin nada. Solo una mujer que entró y se sentó. Pero ella estaba sentada allí con fe porque ella está en una condición grave. Todo lo que se le dijo es la verdad. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano. Sí, es verdad lo que le fue dicho acerca del mal que usted tenía. Levante su mano. Sí, eso es correcto. Dios le bendiga. Muy bien. Miren, yo no conozco a la señora. Aquí está la Biblia. Yo nunca la había visto a ella en mi vida. Ella es mayor que yo. Nacimos con años de diferencia, con millas de diferencia. Es la primera vez que nos encontramos. Pero, ¿qué hizo ella? Ella estaba orando por algo y tocó al sumo sacerdote. Y tan pronto como lo hizo, me tocó a mí inmediatamente y le dijo a ella, mire, ya no se preocupe, usted va a sanar, su fe la ha salvado. Amén. Párrafo 77. ¿Cuántos creen ahora que Dios está en su pueblo? ¿Lo creen? Allí está sentada una mujer preocupada, preguntándose. Ella está preocupada por una condición cancerígena. Crea con todo su corazón. No dude, solo tenga fe, crea que el Hijo de Dios la sana y usted se puede ir a casa y ser sana, ¿lo cree? Señorita Stahud, ese es su nombre. Si eso es correcto, levante su mano. Somos desconocidos uno del otro, pero Jesucristo la conoce, solo para que no se la pase por alto. ¿Se siente bien ahora? Deje de preocuparse. Todo terminó, su fe la sana. Allí está un hombre en la línea de atrás, sentado detrás de allí. Ese hombre padece de una hernia. Él es un desconocido. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, no tiene una. Usted no necesita una. Si cree con todo su corazón, si somos desconocidos, levante su mano. Muy bien, usted es solo un hombre que entró y se sentó. Es correcto eso. Pero usted sí está interesado en que esa hernia sea sanada. Muy bien. Si usted cree con todo su corazón, lo puede recibir. Amén. Párrafo 78. Dios en su pueblo, Dios en su universo, Dios en su hijo, Dios en su pueblo. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Permítanme mostrarles algo que ustedes quizás no saben. Ahí está sentada una mujer, sentada ahí mirándome. Ella quiere hacer lo que es correcto. Ella está tratando de hacer lo que es correcto. Ella tiene un hábito de fumar cigarrillos. Ella está tratando de deshacerse de ellos. Eso es correcto. Si usted... ¿Es correcto eso, señora? No se avergüence. Póngase de pie solo un momento. Yo soy un desconocido para usted. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una. Usted no necesita una. ¡Créame! En el nombre de Jesucristo, yo maldigo a ese demonio. Que usted nunca vuelva a apetecer otro. Se puede ir y sea sana en el nombre de Jesucristo. Les pido que crean al Señor Jesucristo. ¿Lo creen? 79. La señora sentada allá atrás. Tensión alta, problema del corazón.
Si usted creyera con todo su corazón, señora, Dios la sanará, Dios le bendiga. Se puede ir a casa, sea sana, Dios la sana. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. No duden. La señora sentada aquí mirándome, aleluya, ella está sufriendo. Ella se pregunta, ¿qué es lo que está mal? Ella tiene un cáncer. También tiene un quiste o crecimiento que la está preocupando. Oh, yo espero que no se le pase por alto. Dios, ten misericordia. Señora Gnor, crea con todo su corazón. Amén. Somos desconocidos uno del otro. Nunca la había visto en mi vida. Si somos desconocidos, levante su mano, señora. Usted está allí orando, sabiendo que tiene que morir si algo no sucede. No tema, no morirá. Crea en el Señor Jesucristo y vivirá. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, abarcando toda la audiencia. ¿Creen ustedes con todo su corazón ahora? Amén. Párrafo 80. ¿Cuántos de ustedes creen que sus pastores aquí son hombres de Dios? Levanten sus manos. Si creen en sus pastores, ustedes deberían. Él tiene tanto derecho de orar por los enfermos como yo lo tengo. Hermanos, vengan aquí conmigo. Quiero que oren conmigo y también por esta gente. Vengan aquí, Roy. Háganse cargo de esto. Quiero que todos en esta fila aquí que tienen tarjetas de oración se pongan de pie en este lado, aquí mismo. Pónganse de pie aquí, todos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Creen eso? ¿Creen ustedes que yo soy un creyente? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que su pastor es su creyente? Digan amén. Amén. Muy bien. Miren, las vamos a llamar fila por fila, sección por sección. Esa sección primero, luego sigue esta sección, luego sigue esa. Luego sigue esa. No vengan de ambos lados, se enredarán por todo allá y ustedes no serán capaces de escuchen al hermano Roy aquí ahora. Párrafo 81. Y los pastores, ¿cuántos más pastores creyentes están aquí que verdaderamente creen el evangelio? ¿Pastores del evangelio completo? Muchos de ustedes, pueda que sean desconocidos, ¿les gustaría subir y pararse con nosotros, hermanos? Nosotros no excomulgamos a nadie. Nosotros creemos que si usted es un creyente en Cristo, no es de eso. ¿Eso es correcto? ¿Es de eso correcto, mis hermanos? Si su pastor está aquí y cree en orar por los enfermos, no importa. Si usted es un creyente en Cristo y cree que esto es de Cristo, venga aquí y párese en la línea y aquí. Y haga su deber como un hombre de Dios de pararse aquí y me ayuda a orar por los enfermos y afligidos. Vengan aquí, pastores, hagan una línea doble por aquí. Me voy a bajar allí con ustedes en un momento. Vamos a orar por todo, por toda persona enferma. No me quiero parar aquí y hablar extensamente. Quiero que pasen mientras esta unción todavía está sobre mí. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Vengan aquí, pastores, la mitad. Algunos de ustedes vengan de este lado. Salgan de en medio del pasillo, ahí mismo. Y formen una línea doble. Eso está bien. Dios les bendiga. Muy bien, cantemos este canto otra vez. Todos juntos. Solo creed. Solo creed. Miren, todo es posible. Solo creed. Solo. Para 82. Miren, la línea debe venir de esta dirección, amigos. Usted puede traer esa silla de ruedas. Tráiganla rodeando de esta otra manera porque tendrá que venir atravesando de esta manera. Ustedes se enredarán todo. Oh, todo es posible. Solo creed. Ahora inclinemos nuestros rostros. Creemos nuestros ojos. Levantemos nuestras manos. Señor, creo yo. Todos ahora, órenlo a Él. Todo es posible. Señor, creo yo. La audiencia continúa cantando. Señor, creo yo. Señor, creo yo. Todo es posible. Señor, creo yo. Párrafo 83. Con todo mi corazón, yo creo. Me imagino que ustedes se preguntarán, muchos de ustedes, ¿por qué yo me iba de un extremo de la línea al otro? Y muchos de ustedes se fijaron que ponía su mano en la mía. ¿Se fijaron ustedes en eso? ¿Cuántos se fijaron en eso? Levanten su mano. Yo estaba examinando lo que estaba sucediendo después que estos ministros estaban poniendo sus manos sobre los enfermos. Yo diré esto con todo mi corazón, que por lo menos el 80% de ellos fueron sanados antes de que aún llegaran donde yo estaba.
No había una vibración en lo absoluto sobre ellos. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que yo estaba examinando. Sus pastores tienen fe, amigos. Solo crean en ellos. Yo los amo. Yo creo que ustedes son los hijos de Dios. Ustedes oren por mí. Yo oraré por ustedes. Y espero que nos encontremos otra vez. Hasta ese entonces, hasta que nos encontremos. Al venir Jesús. Todos juntos ahora. Aman al Señor con todo su corazón. Muy bien, todos juntos ahora. Yo oraré por ustedes. Ustedes oren por mí. Muy bien. Al venir Jesús, nos veremos. A los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos. Un redil con nuestro buen pastor. 84. Inclinemos nuestros rostros ahora. Mientras esa música hermosa, piensen en los buenos momentos que hemos disfrutado. Ellos tienen una feria mundial llevándose a cabo aquí, donde todo el mundo está exhibiendo sus logros científicos. Pero la iglesia comprende que aquí mismo Dios está llevando a cabo una feria mundial, mostrando su logro, lo que Él ha sido capaz de hacer con su iglesia. He disfrutado todo momento de ello, todo momento. Yo vine a ustedes cansado, como siempre, pero los veré otra vez en un día. Dios les bendiga ahora, mientras tarareamos ese canto juntos. Oren una pequeña oración unos por otros, hasta que nos encontremos. Un redil con nosotros, con nuestro buen pastor, al venir Jesús. Señor Dios, sé con ellos y ayúdalos hasta que nos encontremos. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo nos haya bendecido. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre. Servicio realizado en Salem, en Oregón, Estados Unidos, el día 22 de julio del año 1962. Que haya quedado plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Port Alvemy, BS, Canadá, el día 24 de julio del año 1962. Si Dios permite, continuaremos con este nuevo mensaje. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, por esta oportunidad, por tu misericordia, por tu amor, Padre, que tú nos permitas entrar en la escena de esta palabra tuya, Padre. Nos permita, Señor, que no es que el diablo se ha puesto bueno para que nosotros tengamos libertad de leer, que el internet o la cuarta dimensión haya llegado a vuestras manos para tener así un compañerismo completo. Oh, no, Señor, eres tú mismo en la escena, Señor, sacando este último tiempo a los hijos prometidos, a los hijos predestinados. Una manada pequeña, simiente predestinada, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Ahora, Padre Celestial, queremos prepararnos para un servicio que hay más adelante, Señor. Te lo pedimos, que nos abras nuestra sabiduría y entendimiento, como Josué y Caleb, cuando llegó a la tierra prometida, tuvo que llegar con esa sabiduría y el entendimiento que tú le diste, oh Padre. De la misma manera, nosotros necesitamos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Señal, guía de acá la palabra de Dios.
yo, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre, y que me guste en mi vida. No se lo llevó y amaba la palabra de Dios. Anticristo, que ya vive.